Hablamos con Nico Rodríguez, el deportista de triatlón, nos cuenta la necesidad de poder conseguir más sponsor para viajar a Estados Unidos. En octubre estamos corriendo, me estoy yendo el 23 creo, a St. George, Utah, Estados Unidos, a correr el Mundial 70.3 de la marca Ironman. Así que bueno, entrenando mucho, con una planificación importante en lo que es nutrición y en lo que es parte también deportiva. Así que bueno, inspirado y con muchas ganas de meterle para ver qué sale. Nico, contame un poco cómo ha sido esta oportunidad de poder presenciar este mundial que está en el proyecto tuyo de este año en el mes de octubre. Bueno, esto lo vengo planificando con mi entrenador, con Santiago de Guido, del año pasado. Y bueno, en marzo pudimos correr en San Juan, en el 70.3 de la marca Ironman, en la que bueno, pude entrar 3 en la general, 3.º en la categoría, que me depositó una clasificación directa para lo que va a ser el mundial en octubre. Bien, y en lo personal me hablaba fuera de micrófono, una carrera ya de más de 13 años. Sí, hace más de 13 años que estoy en esto, entrenando. Tuve un que otro parate en el medio. Bueno, nacieron mis hijos, me vine a vivir a Funes, tuve un accidente, pero bueno, después de la pandemia del 25 de mayo volvimos a entrenar con las ganas y la cabeza puesta en lo que era una clasificación en un mundial. A veces en la parte económica se complica, ya que hay que viajar afuera, los costos de las inscripciones son caras, son en dólares, el traslado de la bicicleta ya hoy en día no es más como equipaje deportivo, solamente sale $400 llevar una bici. Así que sí, estamos buscando las empresas que se quieran sumar, estoy con un par de empresas que me están ayudando, se la pueden nombrar, lo que es la gente acá de Giovaninos, la gente de Rico, la gente de MTK, Wifinex. Bueno, hay bastantes empresas, la gente de REM, la gente de Bordafax, de Funes, que bueno, yo estuve con ellos, a Murabi también, que me están dando una gran mano para poder solventar todo lo que son los costos de hoy en día de salir al exterior, que son costos realmente muy elevados para nosotros. Así que bueno, las empresas que agradecer a las empresas que están y bueno, las empresas que se quieran seguir sumando a intentar de cumplir este sueño y representar tanto es a lo que es la ciudad de Funes, que yo vivo en Funes, y a lo que es al país, ¿no? Que para mí es muy importante. El triatlón es un deporte de 3 disciplinas, un deporte súper exigente, competitivo, para mí es un deporte hermoso, totalmente saludable, es un deporte que tiene una planificación constante. Así que bueno, la gente que lo puede hacer, la gente que no lo conoce, que se interiorice, un deporte muy, muy, muy interesante que te lleva a conocer, digamos, nuevos límites, que lo recomiendo, que están muy buenos. Bien. Bueno, gracias a ustedes, y siempre que tengo la oportunidad de hacer una nota, lo digo, que los chicos que están empezando, que intenten que el deporte, la gente que no está, que se sume a hacer el deporte, es salud, te saca de lugares que no están buenos, un club, fútbol, básquet, natación, si es triatlón, mejor, pero bueno, que hagan deporte, que es lo mejor que hay.